74 personas han sido mordidas por perros callejeros o domésticos en el periodo del 1 al 15 de julio, siendo su mayoría menores de edad, los cuales fueron atendidos en el centro antirrábico de Durango. Sin embargo, ese no es el único problema, ya que también se suman los canes de cuadra. 9 diarios son demasiados, ¿verdad? Entonces, ahorita, del 1 de julio a hoy, 15 de julio, van 74 personas agredidas. Entonces, si fueran 9 diarios, pues serían más de 100, ¿verdad? Entonces, ahorita llevamos 74 personas agredidas. Y son agredidas de diferente manera, pero la mayoría, el porcentaje mayor es a niños. Siempre en vacaciones de verano o en Navidad o en cualquier tipo de vacaciones, cuando los niños están desocupados, que no hay escuela, se presentan más agresiones. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos una educación o una información que le hayamos brindado a los niños de cómo atender a la mascota, ¿sí? Entonces, entre más tiempo duren los niños en la casa, es más probable que haya una agresión. Aquí tenemos agresiones de la calle, de perros de la calle, de perros propios. También hay unos perros que nos causan muchísimos problemas, que son los que son de la cuadra. Todo el mundo les da agua, comida, y a la hora de la agresión nadie se quiere hacer responsable. Entonces, ese es un problema que pues yo invito a las personas a que dejemos de hacer, porque en lugar de hacer un bien, estamos haciendo un mal, ¿sí? Entonces, si hay un perrito que está en la cuadra, es importante que lo adopte alguien, que se haga responsable, que lo meta a su casa, y a la hora de que cause algún problema, pues responda por ese problema.